A ver, no prometo que me guste, porque no lo sé. A ver, no van bromas, yo no sé nada de Persona. Solo conozco memes. O sea, vi montajes de Dark Souls con la interfaz esta del Persona que sale, ¿sabéis a lo que me refiero? Que salía ahí como si fuera lo del Fallout, que salen ahí... No sé cómo describirlo, es muy peculiar, no sé ni cómo funciona eso realmente. Y sé que tiene buena música, nada más, no sé nada más, ni la historia, ni cómo se pelea, ni nada de nada. ¿Te gustan los RPGs? Es mucho, por eso juego a Pokémon y por lo de los Nuzlocke y tal. Así que, no sé, está en castellano, sé que me lo habéis pedido mucho tiempo y soy tan listo que me he comprado el Strikers y lo he devuelto porque me han dicho que era una secuela. Yo pensaba que el Strikers era el Persona Royal, pero porteado a Steam. Y digo, hostia mierda, he dicho que voy a jugar a Persona, ¿qué hago? ¿Qué hago para arreglarla que acabo de joder? La Play 4 no la tengo aquí, no me lo puedo pillar. Y parece ser que la Play 5 también podía hacerlo. Así que nada, vamos a probarlo, a ver qué tal está. A ver, la gente dice que es un juegazo. A mí me dice que es muy largo. La gente también me ha dicho que el Royal y el Persona 5 son diferentes. Así que no lo sé, lo siento. Voy a intentar disfrutar de la experiencia. Hay por aquí, está Katana Man con espada. Así que si spoileáis, eso exponéis a Ghostbanen. Así que tened cuidado. Conectas a la red, tienen funciones especiales. Da igual, la verdad, voy a ver que no. No me conecto a la red. Que me invaden los Charlies. El Royal es el Ultrasol bien hecho. A ver, solo conozco el protagonista. Sé que es Joker. Sé que, creo que es como una especie de avatar, no sé muy bien. Y que hay como standos. Lo sé porque he jugado al Smash, más que otra cosa. Y Joker está como personaje jugable en el Smash. Y su especial es invocar a un persona. Creo que es una especie de estando. Así que es lo único que sé realmente. ¡Ey, Kurai! 42 mensajes. Gracias por los que os habéis suscrito, chicos. Hostia, qué guapo, ¿no? La forma de dibujo. Muy anime. Ese es el persona, ¿no? No sé si se llama persona o todos se llaman persona. No lo sé, de verdad. Estoy muy perdido. Ahora me lo explicarán, supongo. Un gato. La música es godlike, tío. Es Jesucristo, todo lo que he escuchado es buenísimo. Mike, gracias por la resolución. Todo lo que he escuchado es buenísimo. Los hace uno Production. Buah, me tiran strike. Música japonesa. En Twitch no creo que haya problema. En YouTube seguro que sí. Con esto. Es un poco juego. Me sale mitad de barra, que está bien, en teoría. No, gracias a YouTube. Sí. Lo subiré hasta que me dé por el culo, supongo. Un paraguas. Yo tengo. Llevan bates, me gusta. Kepo se puso muy pesado de que jugase a este juego. Y Dual también. A niveles muy altos. Y siempre le respondía cuando estuviera en castellano. No sé a qué se dedica ni a nada, por cierto. Nada de nada, no sé absolutamente nada. De alguna forma he conseguido no spoilearme absolutamente nada de este juego. Ni saber de qué va. Este es el Striker. No, es Persona 5 Royal. Pulsa cualquier botón. Pulso cualquier botón. ¿Qué es esto? Interrogantes. Configuración. No sé qué quiero configurar, si esto no es un ordenador. Voz japonesa. ¿Japonesa o inglesa, amigos? Quiero un poll, quiero un poll. Un mod, por favor. Arquímedes, gracias por el regalito, compa. Imagino que... A ver, lo que bueno que tiene la voz japonesa es que siempre mola más, ¿no? Lo bueno, malo que tiene es que no puedes hacer otra cosa sin tener que mirar lo que dice, ¿no? Todo el mundo quiere la voz en otaku. Quiero una encuesta, tengo curiosidad. Más que nada, a ver, al final es lo que me salga de los huevos, seguramente. Pero quiero una. Tengo curiosidad. Idioma. Inglés. Tengo curiosidad, más bien, sin más. Ya que me das estas herramientas. Ya existe una encuesta activa. Ah, bueno, han sido más rápidos que yo. En inglés es un poco cringoso en los combates. ¿Eh o qué? Tengo curiosidad. 34% japonés. Oh, tú has jugado, Gusen, que te he visto ahí a tope. Air for Real, please. ¿Cómo?
Ah, es una frase que suelta, ¿no? Algo. No va a ganar la japonesa. El omitir. Omitir el final de los eventos o mensajes especiales. De momento, ¿no? Autoavanzar, avanzar, no. Modos de diálogo, vibración. Hostia, ¿cómo va a ir el Motion Sense este de la Play 5 con esto? Tampoco hay mucho que poner, la verdad. ¿Cómo lo guardo? Confirmo. Confirmado. Ahora. Nueva partida. Es esta la mejor fase del juego. No sé yo si me estás troleando. A ver, me gustaría que estuviera, escucharais cada uno la voz que quisierais con una tecla, pero internet no me da este acceso, es lo que hay. Puedes obtener una bonificación al leer los datos de guardado de Persona 5. No tengo datos de Persona 5, amigo. Puedes hacer la bonificación. No me sirve. Persona 5 también disfrutar del juego, las voces en inglés o en japonés. Dije, pero si me lo he cambiado ahora. Esta opción también puede cambiarse en el menú. Vale, sí. Ay. Hostia. Le di hincapié en esto al principio. Lo que no sé si queréis que lo lea. Cualquier parecido con personajes o sucesos o personas que existan o hayan existido es pura coincidencia. Siempre he tenido esta duda con los juegos que se leen a la vez en idioma no nativo. Leer por encima, esperarse, no leer, que lea a la gente. Ay, son los que han aceptado lo anterior, podrán participar en el juego. Vaya. No puedes quejarte. Sabemos leer, ¿verdad, chat? Ah, bueno, no soy yo el de leer eslava. Con todo está sellado. Distorsiones por todas las partes. No se puede evitar la ruina. Algunos se ponen al destino y buscan un cambio. A veces los denominaban embaucadores. Eres el embaucador. Es hora de alzarse contra el abismo de la distorsión. ¡Animu! Dame Animu. Me gusta el Animu. Y Raúl, gracias por la resub, compa. Mucha luz, ¿no? Imagino que será nipón esto. ¡Uf! Ya vamos mal, ¿eh? Vamos con apuestas al empezar. En un casino. Ya vamos mal, ¿eh? Lord, gracias por el resub, compa. Lo leo ahora, ¿vale? Quiero ver la introducción. Ahora pondré otra vez la alerta. ¡Hostia! Este es el Joker. Lo sé porque he jugado el Smash. Ahora subiré un poco el juego, ¿eh? Un poco bajo, sí. Oye, coño, si lo puedo hacer ahora. Un juego de la cinemática. Parece un ladrón del detective Conan, ¿no? Así mejor, ¿no? Directo al juego. En estos tiempos chungos, la poder desconectar y echarse unas risas es algo indispensable. Gracias a ti, Lord, por los gracias, buenos por los 17 momentos que habrá y que duren mucho más. Hostia, qué demardos, ¿no? ¿Y en este juego? Muy bien, a correr. Esta es nuestra única oportunidad. Es otro señor con una... Hostia, es Soegin. No te preocupes, ahora puedes escapar. ¡Buah, qué temardo, ¿no? Recuperemos el maletín. Sospechosos no confirmados, mantened las posiciones. ¿Qué ha sido eso? No te preocupes por nosotros, tú céntrate en escapar. Tengo un gato que me habla, me gusta. Escapa del casino, pero yo quiero bajar a jugar al casino. Tengo que conocer que dejarte mente de la multitud ha sido una estrategia excelente. Budo. Es un ladrón. Pero arriba no voy a leer. ¿Dónde voy? Voy saltando. Oh no, ahí está.
¡Corre, sal de ahí! ¡Alto! Oye, son los casinos así por arriba. Nunca he entrado en uno. Rotísimo. ¡Eh! Esto no son personas. Oye, ¿qué lleva una vara? ¡Eh! ¿Que le ha arrancado la cabeza? No comprendí lo que ha ocurrido. ¡Oh, Dios! ¡Es un toro! Tiene una... Ah, no, tiene un cuchillo, coño. Este es el menú que decía de los memes. ¿Esto que sale alrededor del prota? Guarda del fuego tributo. Persona, protegerse, atacar, objeto. Avalorio, rapé espiritual. Supongo que... Quiero dispararte, puedo dispararte. ¡Uf! ¡Guau, los menús vuelan un huevo, eh! ¿Puedo dejar de dispararle? Sí. Ah, pero acá mi turno. Esto es Fira, ¿no? Es por turnos, ¿no? Me hace mucho damage. Persona. Filo valeroso. Ese es el stand, ¿no? ¡Wow! Yo estaba viendo todas las opciones. Los derrotaste como si nada. Cuidado, hay más. Este PJ en el Smash mola un huevo, por cierto. Wow. Por detrás, sal por esa puerta. Deberías poder escapar por ahí. Tío, no puede oír siquiera. Nos puede oír siquiera. No te preocupes, estoy captando las voces de todos. Venga, Joker. Hay un momento. Pero qué, me parece que algo raro va hacia ti. Venga, corre. ¿Qué tiene los pies cuando corres, tío? Deja como pintura. Ah, supongo que te explicarán todo esto. Un mundo espiritual raro. Y más señores de negro. ¿A dónde ha ido? Joder. No puedo confirmar la ubicación de los intrusos. No lo puedo cortar el cuello. Ahí delante, detente. Esto pinta mal, escóndete, Joker. Joder, qué salto. No puedas escapar si sigues luchando. Escóndete en las sombras y sal a escondidas cuando veas una oportunidad. La música es buena, ¿eh? Nosotros solo le estoy dando la X, ¿eh? No estoy haciendo nada más. Oye, ¿seguro que ha venido por aquí? Entendido, continuaré con la búsqueda. Esta es la tuya, sal echando leches. ¿Se puede saber cuántos hay? Tío, salta muy rápido, ¿no? Todo bien, el nivel de seguridad aumentará si tardas mucho. Ya lo sé, estoy buscando otra ruta. Un momento. Ah, justo a tiempo, arriba, Joker. Oh, tú querías. Puedo usar la cosa esa para volar hasta allí. ¿Qué cosa? ¡Hostia! Es verdad que esto lo usa para poner, pillarse de las ledges en el Smash. Muy bien, me iré todo desde allí. Ahora, Joker. Tienes un enemigo encima. Tienen como máscaras, ¿no? Igual que el Brota. Ni siquiera tú podrías contarlos. Todos tienen máscaras, de hecho. ¿Eh? Joker, esa señal tan rara de antes se acerca también. Uy. Es una chica con los muslos al descubierto. Es una Stoke Castle.
Y la tira de estoque. A menos se ha tapado sus genitales con la mano. ¡Guau! ¿Qué es un revólver? ¡Wow! ¿Qué dices? ¡Es un mosquete! ¿Y dónde la ha sacado? ¿Dónde se la ha guardado? Joder. ¡Qué puta ama, ¿no? La llamo Senpai. ¡Hostia! ¿Por qué hay guepardos en canzones? Se les marcan los huevos, pero muy mucho. ¡Hostia! ¡Mira eso! Pasarle una foto a Pan que le gusta fijo. Se reducía las señales enemigas. Sí es. Ay, Dios mío. Ey, Buka, ¿cómo estás? Hola, cabra. Eres puto. Ya llevo 36 meses aquí. Sí, mañana veremos el direct, seguramente después del loque. Oh, Dios, me toca cantar mañana. Esto va a ser mala idea. Intentaré ducharme esta noche y practicar. Ay, sí es. Hostia, Garula. Esto viento, ¿no? Ahí mismo que nos luchamos codo con codo. Se conoce. Esta vez me toca a mí ayudarte. Le doy a persona, ¿no? Que es lo que más cheto está. Utiliza vida el golpe este, creo, ¿no? Sí, el filo valeroso hace daño a mi personaje para pegar, ¿no? Maldición grave a un enemigo. Quiero probar el otro, parece que está magia. Patrick, gracias por la sub, compa. Este. Dios, les ha dado a todos. ¿Qué ponía ahí? ¿Repetición? Me he perdido, creo que no había ninguna opción que tocar, ¿no? Ah, vale, creo que está todo. ¿De dónde ha sacado también la cosa esta de gimnasia? Creo que será el último. No tengo ni idea de lo que ha pasado, pero me imagino que estás bien. Nicolás, que no hayas de los 20 mesazos, compa. La mejor banda sonora del mundo. Sí, pues es buena arma, ¿eh? Malas noticias, refuerzos enemigos se dirigen hacia vosotros, haced algo ya. Yo los distraeré para que no te persigan. Todavía tienes un asunto pendiente como ladrón fantasma, ¿no? Ladrón fantasma. Pues no te detendré. No voy a interferir porque no soy miembro de los ladrones fantasmas. Haz un gremio. Los tacones son muy útiles, ¿no? Para pelear, por lo que veo. Aún si no te olvides de la promesa que hicimos. Joker, tienes que salir de allí, vamos. Soy por las escaleras del final del camino, un poco más, aguanta. Alex, gracias por los invitados, compa. He leído otra cosa, he leído genitales en vez de geniales. Estoy en la mierda, no puedo darle el botón. Buah, tío, muy animo, eh. Hay una serie de este juego. Bueno, con este dibujo podría verla perfectamente. ¿Qué la hay? Si no la veas, ¿what? ¿Por qué no? ¿Porque tiene spoilers o porque es muy mala? Un poco me. Ah, Johnny, tú si quieres poner alguna apuesta, ponla, yo es que no se me ocurre nada. Está dando una waifu, no sé qué. No, tienen armas de verdad. Oye, ¿puede volar? Ah, vale. Digo, ¿para qué coño he estado colgándome en las tuberías? Y tampoco tiene daño de caída. ¡Oh, wow! ¿Nani? Parece la escena de Death Note, tío. De cuando entran al edificio ese de la televisión.
Oye, nadie tiene. Nadie tiene un. Iba a decir algo con balas de goma, al menos. Culata. Buah, estás donete, eh. Hostia, demasiada gente, ¿no? Un señor. Buah, busto. Urame nara nakama urame. Omae wa urareta nda. Dame da ne. Dame yo. Dame yo yo. Momento latino en stream. Esposado a la trena, a la sombra. Como afichadísimo. Nachito y Alas, gracias por los resubos, amigos. Badendi. ¡Hostia! Jeringuillas. Malo. Suero de la verdad. Dile, gracias por el 24 besazos, compa. Muy guapo el arco de carita en Latinoamérica. Madre mía. Neruna. Qué turbio, ¿no? De repente era todo muy feliz, era todo muy turbio. ¡Uf! Me dolió hasta a mí. Más droga. Tío, no. No le pongas eso en la cabeza, hombre. Cámara が気になるか。まさか可視化法なのに期待してるのか。It is deceit. そこまでバカじゃないか。おかげで我々も精一杯働けるって。Me pregunto si el prota habla. Ah, vale, vale. Cuando he puesto la opción no he dicho nada. 異謀に脅迫、名誉毀損。狂気準備集合罪。本当は殺しもだろう。フコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。あ、インスティガドル、ノウトロ。楽しそうだったな。え？Bueno, tengo otra opción, ¿eh? Tengo borroso, no me acuerdo. No puedo darle a nada. Mi única opción. Uff. Dificultades. La verdad es que no. Voy a jugar normal, o sea, no. Estos juegos, la verdad es que no. No le mola la cosa. Normal está bien, sí, es que. Para quienes buscan emocionantes partidas y una historia cautivadora, es lo que busco en un principio. Puedes cambiar la dificultad cuando quieras. Esta decisión no afectará a la historia. Es que si no, acabaremos con combates muy largos, ¿no? Aquí buscamos un desafío a nivel experto, con un poco de margen de error en combate. Puedes cambiar la dificultad cuando quieras. Es que repetir combate se nos hará aburrido, ¿no? Esta decisión no afectará a la historia. La dificultad más alta para quienes busquen un desafío despiadado. Puedes cambiar la dificultad cuando quieras. Voy a dejarlo normal, no veo otra. Es que si empezar el juego, la dificultad normal, sí. Zuni norunayo. A ver, si me apasiona el sistema de combate y toda la pesca, a lo mejor lo pienso, pero normal, estos juegos no son para super tryharder. No es como jugar al Souls. La confesión. Espera, tres puntos suspensivos. Le va a pegar más. Oye, esto es ilegal en muchos aspectos. No parece mayor de edad. ¿Cuándo mató a este señor? Quiero matar a este señor. Oye, ¿por qué no use su super persona y lo revienta? Bueno, supongo que me lo explicarán. No podrá hacerlo por alguna forma. O esto es el mundo real o algo, no lo sé. Es que tu nombre... Ah, es el nombre del prota. Oye, no puedo dejarle... Si no pongo nada, se queda el nombre normal. Es que me gustaría dejarle el nombre normal. O sea, no es como los Final Fantasy, que si no pones nada, se queda el nombre del prota o pone Cloud directamente. ¿No? ¿O se debe poner el nombre? Encima tengo que poner apellido.
O acepto ya. Yo. Campeones, bueno. Sí. De. Vaya, ese es mi nombre. Es que algo memético con apellido no se me ocurre. Es que no he visto nada del juego, o sea, poco voy a dar. Qué buena voladora, sí. Y tío, he puesto nombres de ellos, yo. No puede usted pasar. Estamos maltratando a un chaval. Soy Nijima de la fiscalía. La fiscalía, que se la ha perdido aquí. Deje de pasar, es urgente. Hay un asunto que tengo que confirmar con el sospechoso. Sí, que es menor de edad. Nijima, creo que este caso no entra en tu jurisdicción. Además, es la fiscal Sae Nijima. Acaba por teléfono con su superior. Dese prisa y acabe con esto. Si soy sincero, está molestando. ¿Iba a leer el suspiro? ¿Y cómo sabes que es la del director de la Wei? Pero bueno, pensaba que le había ordenado mantenerse a la espera. Soy la responsable de este caso y no se me permite interrogarlo. Y ya no porque sería que lo mencionaría. Oye, esto es un juego de abogados encubierto. Los juegos de abogados no suelo acabarlos. No quedaré satisfecha hasta que lo verifique por mí misma. Este es mi caso. Pues buena suerte. Aunque yo no me haría ilusiones. Ah, fiscal, olvidé mencionar algo importante. Solo tendrá unos minutos, no podemos permitirnos que hable mucho con él. Es por su bien. Sus métodos son desconocidos. Después de todo, ni siquiera sabemos si es seguro hablar con él. Entiendo. No esperaba que fueras tú. Esta vez contestarás a mis preguntas. Vaya, vaya. Así que jeringuillas. Todo está bien. ¿Me oyes? Has sufrido mucho. Hombre, sí, casi le rompí una pierna hace nada, ¿eh? Aquí puede pasar casi cualquier cosa y yo no puedo detenerlos. Así que es compa. Los fiscales suelen ser gente que va contra los acusados. Buenas tardes, cabra senpai, se pone. Pues, gracias por los 15 mensajes, compa. ¿Esta noche? ¿Hay un State of Play esta noche? No lo sabía. Pero ahí no se suele dar, enseñar mucha cosa, ¿no? No creo, la verdad. Lo que sí que veré es el directo de mañana de los pomecos, para ver el mundo arder con lo que anuncie. Siempre pasa igual. Os he necesito que contestes con sinceridad. No tengo mucho tiempo. ¿Cuál era tu objetivo? ¿Por qué provocaste un incidente tan grave? Yo solo le he visto dar saltos en un casino. Sabía que no era una broma desde el principio, pero no he podido elaborar una acusación. O sea que no era una broma, ¿no? Y todo porque no he sido capaz de averiguar qué método utilizabas. Claro que no. ¿Y por qué quieres saberlo? No habla cuando le pones una respuesta. No se trata de si puedo usarlo en el juicio o no. Necesito saberlo. Este es mi caso. Parece que eres coherente. ¿Cuándo y dónde descubriste ese mundo? ¡Fua! Mundo de los trippies. Ahora veremos cómo va esto. ¿Cómo es posible despertar a una persona? ¡Ua! Parece que habla de cosas interesantes. Cuéntamelo todo. Empieza desde el principio. Todo empezó con un porro. ¡Qué porro, eh! ¡Buah! ¡Qué porro! ¡Tremenda L! ¡Un verde! ¡Fua! Toda la habitación llena de humo. Tienen preso. Eres un prisionero del destino en un futuro que se ha sellado de antemano.
un juego muy injusto. Tus probabilidades de ganar son prácticamente nulas. Pero si oyes mi voz, puede que todavía tengas alguna posibilidad. Ella se enreda por los 5 minutos. Disfruta de su estudio. Te dejo mi primer cabrudo y me vuelvo a estudiar. El robot gana este juego y salva el mundo. Esta es la que sigue a Link en sus juegos, ¿no? Ya entiendo. La clave de la victoria está en los recuerdos de tus vínculos, la verdad que habéis descubierto. Todo comenzó aquel día, hace 6 meses, cuando el juego empezó. Por el futuro de tu mundo y por el tuyo propio, debes recordar. Es como muy blanco el prota, ¿no? ¿Quieres guardar? Sí. ¿El juego no tiene autoguardado? Va guardándose por capítulos, ¿no? 4 de 9, ¿de qué ponía ahí? Hostia, con las gaficas. Hostia, un día me tengo que poner unas gafas redondas, tío. Tengo que ser el ser más horrendo del mundo. Oye, ¿por qué no hay subtítulos de este tramo? Está hablando una señora en Japón. Gracias, gracias por el Prime, compa. Bienvenido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Más 18? No lo he puesto en el título, ¿eh? Se ha quedado de culo solo. Hasta arriba de coca. ¿Cómo? 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 Espérate, ¿que se llevan al chaval? ¿Cómo? ¿Perdone? ¿La policía para dónde estaba mirando? Fua, me mola el traje del prota, ¿eh? ¿Cómo va vestido? A mí me quedaría fatal. Es muy fancy, tío. Muy arreglado. Hostia, muchos frames moviéndose para todos los lados. Chapo puto. Gracias, Calogo. Oye, ahí hay smartphones, ¿no? Son relativamente nuevos. ¿Cuándo salió el Persona 5? El normal. ¿17? ¡Toma! Tremendo zaguardo. Pues ya está, secuela de JoJo. Es la parte 6. ¿Dónde están los delfines? Buah, ¿qué es eso? Al ojo y va a borrar la aplicación. Correcto. Y puso. Se bajó una API que tenía spam. Hostia, el coronavirus. Directo. En pandemia. 4/9, sábado, tarde. ¿Qué es esto? Si en un momento no sabes qué hacer, a dónde ir. Mira, la esquina superior derecha de la pantalla para obtener una pista. Déjate a nueva casa. Sal de la estación de metro. Con una pista, me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Hay muchos señores encorvados. Es muy fancy, ¿no? El prota. Me he asumido la responsabilidad. Vaya, vaya. Se está embarazada, seguro. Ha sido penalti. Ni tiempo extra ni nada. ¿Qué es esto? Bueno, hay que examinar. ¿Subes al tren? No, no. ¿Puedo ver algo por ahí? Quiero subir las escaleras. Voy a los callejones. Supongo que tendré que subir realmente, ¿no? Pero... Quiero ver esto. Ah, pues no. Tiene que ir por aquí. Esa chica parecía importante. Está dibujada diferente. A partir de hoy, Sojiro Sakura cuidará de mí. Creo que vive en alguna callejuela de este barrio residencial. Tutorial, rodar la cámara. ¿En serio? ¿Un tutorial para rodar la cámara? Círculo más R3 pulsado en el centro.
Ah, oh, vale. Puedes hablar con la gente. O sea, como toda la vida haces así y se centra. Y bueno, círculo. Hostia, parece. Parece la ciudad de Yakuza. Entiendo que es Japón también, ¿no? Pero joder, tiene un parentesco bastante grande. Policía antipático, ¿qué ha pasado? Voy a preguntarte por una dirección. Da igual, lo siento. Aquí es la residencia que está en esta dirección. Está un callejón más atrás. Gira a la derecha después de pasar este apartamento con escaleras. Hay un montón de cosas en el minimapa. ¡Coño, sí! ¡Una exclamación! En el minimapa. ¿Qué es esto? Andar aquí haciendo cosas malas. Escuchar. Ha habido más accidentes. He visto a un policía ahí. No está ahí para asegurarse de que estamos todos a salvo. Me da miedo que vuelva a pasar algo así. Vamos a casa. Estaba haciendo cosas raras el poli. Pensaba que estaba yo, que sé, mirando. Tocándose la minga, tío, en la puta farola, ¿hola? Play 4. No, estoy en la Play 5. Lo que pasa es que tiene retrocompatibilidad a esta y parece que me lo puedo jugar. En la placa pone Sakura. A lo mejor esta es la casa de Soyiro Sakura. Que no tengo la Play 4 aquí. Pensaba que no iba a poder jugar, porque la había. Pensaba que el de Steam era el Royal. He llamado al timbre, pero no abre nadie. Como casi siempre. Como últimamente, cuando portean los juegos a PC o a la Switch o mil mierdas, les cambian el nombre porque les sale de la polla. Digo, pues el Striker será la versión de Steam, pero no, era una secuela. Quizá haya salido. Parece que no hay nadie en casa. Ah, sí, el señor Sakura acostumbra a estar en la cafetería hasta ahora. Ah, bueno. Le he visto pasar. ¿Cómo que el LeBlanc está detrás? Así que primero repartiré otros paquetes. Tengo que llevarle esto a... Oye, dame el paquete. Se lo llevo yo. Vamos a forma más rápida de llegar al LeBlanc. El callejón es demasiado estrecho. Bro. Busca el LeBlanc. Dije a tu nueva casa. Aquí no, de hecho estaba tomando cosas. Coffee Curry LeBlanc. Tiene que llamarse LeBlanc. Parece que este es el LeBlanc. Voy a entrar. Hostia, parece muy apacible esto. El autobús público ha invadido el carril contrario con los pasajeros dentro. Ah, lo típico. Los ciudadanos no podrán vivir en paz si esto sigue así. Qué miedo. ¿Qué estará pasando? ¿No ocurrió algo parecido el otro día? Este personaje sería importante. Tiene cara. En vertical el nombre de los moluscos de la... ¿Cómo? Moluscos de las perlas. ¿Qué dije? Ah, vale, está haciendo un Si cabra no va al retraso, el retraso va hacia cabra. Gracias, claro, por la resub. Ah, claro. Dijeron que era hoy. Ya nos vamos, el dinero está en la mesa. Gracias por venir. Este sitio está en un callejón trasero, así que no hay peligro de que se estrelle ningún coche. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Amigo? Ya se ha habido una serie de accidentes violentos. Solo espero que no pase nada por aquí. Nada por lo que deba preocuparme. Ah, hasta la próxima. Por cierto, entiendo que seguimos en la celda hablando con la fiscal y estamos recordando. Pues si no tiene sentido nada. A ti le agradezco por esos 42 mesardos, compa. Con dos cojones. 4 horas solo para una taza de café. Exacto, bueno, me lo he imaginado. Así que tú eres Carito con mayúsculas. Sí. ¿Cómo? Queda tan mal. O sea, sé la frase que es en japonés, pero... Queda tan mal pasada al castellano. ¿Estás Sakura? Sí. Sakura Sōjirō da. O sea, me esperaba una chica. Yo soy Sōjirō Sakura. Estarás bajo mi tutela hasta el año que viene. Pensaba que era un chico, ¿eh? O sea, que era una chica. Tenía curiosidad por ver qué clase de gafre se presentaría, pero supongo que eres tú, ¿no? Me lo han contado un cliente mío, no sé a tus padres y... Bueno, da igual, sigue. Voy a vivir en un café. ¡Guau, qué guapardo, ¿no? ¡Madre mía! Vale, retiro lo dicho.
Esta es tu Gucci, este es tu Guchitril, disfrútalo. Te daré sábanas para la cama. Ah, bueno, gracias, compa. ¿Cobras por esta bullshit? ¿Por quedarme aquí en algún programa del gobierno? ¿Cómo va la movida? ¿Quieres decir algo? Sí, eres un cerdo. Qué grande, qué desordenado. El resto me toca limpiarlo a ti, pero qué hijo de puta. Yo me marcho todos los días después de cerrar. Estarás solo por la noche, pero no hagas ninguna tontería. Si me das problemas, te echo. Tengo el café para hacer fiestukis. Entonces, me hago una idea sobre tu situación. Protegiste a una mujer de un hombre que intentaba abusar de ella. Le hiciste daño y te denunció, ¿no? Suena muy surrealista. Lo hemos visto en la cinemática. Pensaba que no era el prota, porque estaba como dibujado diferente. Pero sí, también era el prota en esa cinemática. Protegiste a una mujer que le pegaste un tortazo y claramente se notaba que llevaba cocaína en las venas mínimo. ¿Qué pasa con la poli japonesa? Eso te pasa por meter las narices en un asunto entre adultos. ¿Cómo, compañero? ¿Amigo? Pero, a ver. ¿Cómo tenías antecedentes, te expulsaron del instituto? ¿Pero qué antecedentes tienes? Madre mía. El jugador ordenó que te trasladaras y te mudaras aquí con la aprobación de tus padres. ¡Fua! Estás en la mierda. En otras palabras, se han deshecho de ti porque eres un estorbo. Será mejor que hables lo justo. Como ya sabes, esto es un restaurante. Compórtate este año. Si no ocurre nada, te levantará la condicional. ¡Mudri! ¿Libertad condicional? ¿Perdona? De veras, es lo que hay. Tu sentencia dura hasta la próxima primavera. Hostia, que le han condenado. O sea, que no solo le han denunciado, que encima el otro se ha salido con la suya y te han condenado. Vale. Dura hasta la próxima primavera, no, pero por eso vas a estar aquí el año que viene. Ah, bueno. Y seguro, ¿no? Si causas cualquier problema, irás derechito al reformatorio. Mañana iremos a Sujin. Yo pensaba que era una carta del Yu-Gi-Oh! El instituto, donde vas a ir a clase. Allí nos presentaremos como es debido al personal. No suele haber lugares que acepten a gente como tú, ¿sabes? No da forma de malgastar el domingo. Parece majo. Se mete lo justo contigo. Tus cosas han llegado hace un par de horas. Te las he dejado aquí arriba. A partir de hoy viviré aquí. A ver qué puedo encontrar. Caja de cartón. Por favor, quiero esconderme en la caja de cartón. Es la caja de cartón que llegó desde casa. Está llena de ropa y productos de aseo. Por el momento me pondré algo más cómodo. A mí me gusta el traje que lleva el prota, tío. Es muy fancy. Solo cubierto de basura. Maravilloso. Tío, ¿por qué me siento de otra especie? Diferente al protagonista. Es como... como muy atractivo. O sea, soy heterosexual, pero vamos a ver, o sea, me siento como de otra especie. No sé si está hecho a posta, sé que es un dibujo, pero lo es, ya. Ay, solo cubierto de basura. Todos estos utensilios del hogar andan tirados por aquí, esto está muy desordenado. Tengo prisa, te tenemos que ahora, joder. En Japón no hace gente fea. Ay... no puedo... vale, es para examinarlo. No puedes hacer nada con eso. Prepárate para mañana. Examina los alrededores. Mesa desordenada. Una mesa cubierta de polvo. Sí, y periódicos viejos y revistas porno. ¿Qué pasa? Lo tengo por encima. Seguro que quedará una línea. Debería limpiar primero. Quiero ver un poco más. ¿Cuánta bullshit hay aquí? Quiero ver el sofá. Va a estar lleno de polvo. Parece que todavía puedo usarlo, pero voy a tener que limpiarlo primero. Ya, espera. ¿Qué más hay por aquí? No me puedo llevar nada. Algunas partes de la estantería tienen óxido. Estos libros de aspecto aburrido han sido apiñados sin cuidado. Bueno, vamos a limpiar ya. Julio, no he visto un plumero de ese estilo en mi vida. ¡Fua! No tiene ni apoyo la cama, ¿sabes? Son cajas lo que hay debajo.
¿Sabes? He visto el plumero típico, pero entero. De los dos lados. Como lo tienen ahí, es como, no sé. No lo he visto nunca. Es tarde, creo que llevo limpiando un buen rato. ¿Qué dices? Estabas armando muy jaleo, pero nunca había dicho que estarías limpiando. Broski, y que soy buena gente, creo. Cabe decir que has hecho un buen trabajo, aunque es normal que quieras tener la habitación recogida. Bueno, lo tengo tan claro. No sé cómo es en Japón, pero aquí, bueno, los adolescentes en general no solemos... Bueno, no sé por qué hablo por mí mismo, pero en fin, no se suele tener tan recogido, tanto orden. ¿Por qué no te acuestas ya? No tienes nada mejor que hacer. Ojalá tener 15 años menos. Yo voy a cerrar e irme a casa. Si te mueres enfermo por no descansar lo suficiente, no pienso cuidar de ti, entendido. Oye, ya te estás pasando de carca, Broski. Hay veces gratis de personalidad con skins de día de playa, pero es lo que guste. Buah, deja la playa, ¿eh? ¿Cómo hacer que pase el tiempo? Y esa dormir es una acción especial que hará que pase el tiempo. El tiempo es limitado, así que planifícate bien antes de actuar. Me puedo saltar cosas sin querer, espero que no, la verdad. Porque soy un poco despistado, ¿eh? Vete para dormir, acuéstate. El juego me dice que me acueste. Puedo ir a marear al señor de la otra sala. Creo que lo voy a dejar por hoy y me voy a dormir. Ya podéis saber que estás en Australia. Lo primero que uso. A partir de hoy esta es mi habitación. Cambiarse e irse a dormir. Al final tiene el juego. Pues ni idea. Arresto. Juicio. Antecedentes penales. Dios, si va hasta arriba de coca. Vamos a ver. Aún así, no podía pasarlo por alto. ¿Ves el ojo? Me jodas. Aquel día, al final volví tarde a casa. Vecindario de tu ciudad natal. Ciudad natal se llama. Pues supongo que no quieren revelarte el nombre, ¿no? Entra ahora mismo. O sea, evitas seguramente una violación y te la cargas. Veo como un hombre y una mujer discuten a cierta distancia. Creo que están ahí mismo. Como mínimo iba borracho. Es un hecho. Es un poco surrealista, ¿no? Bueno, a lo mejor me lo explican y tiene algo que ver con los personos estos. Pero bueno. A simple vista se nota que va hasta arriba este señor. ¡No! ¡No vengas con gilipolleces! Parece que aquel borracho está molestando a una mujer. Vaya, pare, por favor, señor. Está en peligro. No puedo hacer la vista gorda. Tengo que ayudarla. ¡Wow! No me da mucha opción, ¿eh? Menuda pérdida de tiempo. Bueno, a lo mejor sí que le pegas una paliza de verdad con el persona este. ¿Quién te crees que eres una causa de problemas? Llame a la policía. Llama si quieres. Los maderos son colegas míos. No te van a hacer caso. Me gusta como ponen algunas palabras. Han llamado maderos directamente. Alguien ha llamado a la poli, ¿eh? Hombre, normal. Estás haciendo un escándalo que no veas aquí en la calle. Métete en el coche. Las leyes inconvenientes como tú deberían cerrar el pico y seguirme hacia donde capitaneo este país. ¿Qué miras? Fuera de mi vista. Esto no es ningún espectáculo. Lárgate, niño. ¿Lo ves? Esto es lo que pasa por ser tan lenta. Se pone borracho, llama borracho directamente. Métete en el coche. O simplemente tenía dinero y contactos. El capitalismo es el verdadero enemigo. Me gusta el móvil del prota. Esa aplicación rara que no sé cómo acabó en mi móvil. Vaya. Visitando páginas de dudosa veracidad. El icono se asemeja a un ojo. No mire porno. Pensé que la había eliminado. Se me cierran los ojos. Y se cerraron. Toyo de gachas, ¿eh? Qué cabrones japonés, le llegan los gachas antes que a nadie. Es otro mundo, entonces, esto de las personas. O es un sueño, sin más.
cadenas, lo típico. Yo, la forma del demonio de parálisis de sueño que tengo por la noche son cadenas. Hostia, sí que está preso. La Jorge. Qué cabrones. Risitas. Hostia, ¿y la Loli esto? Don Bruno, íbamos bien. Don Bruno. No me sirve. Y encima dos. Tiene el parche en un ojo distinto. Hombre, no, no pongan lolis. Una está sonriendo y la otra está seria, por cierto. Me acabo de dar cuenta. Tiene una polla en la cara. Jesús. El primo raro de Pinocho. No puedo tomarme en serio este señor, Lucio. Se parece al Catherine, se llamaba, al tío que era el prota. ¿Así vestido? Le falta lo de la oveja. Perdición. ¿Cómo entrarían las rayas en esa napia, tío? Madre mía. Entran por un orificio y salen por otro. Se da toda la vuelta. Es que no puedo con ese personaje. Es superior a mí. Ay, perdone, chat. Ay, sí, tengo la determinación para enfrentarme al mundo. Sí, la que estaba sonriendo era la derecha y esta estaba seria. Una lleva una trenza y la otra no me da cuenta. Tío, hasta este tramo de la música es buena, ¿no? Marco los días con dagas. He tenido un sueño muy extraño. Perdición, rehabilitación, ¿qué significan? Veo que ya estás despierto. Hostia, qué fancy el abuelete, ¿no? Hostia, qué fucker. Mira, loco, la perillica y el gorro de dandy. Qué jefe. Pues tengo que ir a presentarnos al personal de tu centro. El instituto de Akihira está en el barrio de Aoyama. Se tarda un buen rato en llegar a Aren Metro y los transbordos son un engorro. Vamos, hoy te llevo yo, pero no te acostumbres. Hostia, qué jefe. Por lo que me gusta llevar a hombres en el asiento del copiloto. Vaya, vaya, le gustan las felaciones femeninas en el coche. Muy feo, ¿eh, señor? Eso es muy machista. Es canicro. Madre mía.
Hazme el favor de comportarte, ¿eh? No te equivoques, no me importa lo que te ocurra. No me causes problemas, y listo. ¡Batripilla! ¿Qué pasa con el diseño de personajes? ¿Por qué destacan todos de alguna forma? ¡Es espectacular! Este señor... parece que las cejas y la papada vayan a formar un solo ser. ¡Es que es espectacular! ¡Madre! Entre el diseño de personajes y la música, es que no puedo. ¡Míralo, míralo! ¡No tiene orejas! Tío, las borras y no me doy cuenta. Qué regalo, para que quede claro. Se las has expulsado de inmediato si causas cualquier problema. A mi parecer no eres más que un lastre, pero teniendo en cuenta las circunstancias. Me igual lo que hicieras en tu pueblo y que te perdonaran. Eso es agua pasada. Lo tendrás a tu sitio al que ir. Si te expulso al distrito, no lo olvides. Esta es la profesora que te dará clase. Hostia, pues parece una adolescente también. Supongo que es bajita y ya está. Me llamo Sadayo Kawakami. Aquí tienes el carné de estudiante. ¿Eran cartas raras de colorines? Lee las normas del instituto. Si rompes alguna, irás de cabeza al departamento de orientación. Y si causas problemas, no tendré forma de protegerte. Me he dado cuenta que era lo de abajo. Director, lo prometiste, ¿no? Él es responsable de todos sus actos. Pero ¿por qué yo? Seguro que habría mejores candidatos. Ha sido un traslado repentino y su clase era la única en la que había una vacante. Ya has terminado de explicarlo todo, podemos irnos. Oye, ¿por qué ha tenido que venir este señor? Bueno, supongo que es porque es tu tutor raro, ¿no? Tengo que volver al trabajo. Ando perdiendo dineros. Tío, si son hijos de puta, ahora no puedo parar de ver al canecro con este señor. Sakura, está dependiente de él, por favor. Que no cause problemas fuera. Es que creo que haría un buen cosplay y todo. Me aseguraré de que le quede clara la situación. Mira, sal al profesor cuando llegue al instituto mañana. Yo te llevaré a tu clase. Todo el mundo te está haciendo el vacío. Eso es lo que pasa por tener antecedentes. Resulta que tu pasado va contigo allá donde vayas. No tengo ni una multa de tráfico yo. Por cierto, si te expulsan no dudaré en echarte, ¿entendido? Joder, todos te dejan claro que eres un trozo de mierda. Y yo solo veo a este señor que parece angelical, parece esculpido por los mismísimos dioses. Joder. Parece de otra especie. Y todo el mundo data como bullshit. Te tendré cuidado. Suspiro. He leído suspiro. El instituto nunca cambia, ¿verdad? Pues, no sé. Hace mucho que no estoy en uno. Venga, nos vamos a casa. ¡Qué fastidio! Me han encasquetado a un alumno con antecedentes. Alguien con más experiencia habría sido mejor. Joder. Por favor, quiero ver qué pasó con el tío ese. Porque lo tratan como bullshit y a lo mejor lo dejaste en coma con el persona ese o algo. Porque lo tratan extremadamente mal. ¿Por qué antes ambiten a alguien así? A saber, fue decisión del director. He oído que es por la reputación del instituto. Creía que de eso teníamos de sobra, gracias a mi equipo de voleibol. Buah, esto es hackeo ahora. Hey, Herman, gracias por la resub, compa, porque ha salido dos veces. Es verdad. Ve con cuidado. Aunque si llegara a pasar algo, yo expulsaría a un alumno así al instante. Un poco igual. Sí que tiene que estar. Sigo deseando que no aparezca por clase. Pero eso no debería decirlo una profesora.
Bueno, va siendo hora de que vuelva al entrenamiento. De momento está siendo interesante, todo lo que veo. Cierto, el torneo está a la vuelta de la esquina, ¿no? No me importa una mierda tu torneo de voleibol, eso sí que es verdad. Profesor de educación física. En los demás experimentando como mismo es su problema. Habrá que trabajar mucho para convencerlo del equipo de atletismo. Sí, es verdad. Me importa una bullshit, tu mierda de equipo de voleibol. Lo siento, hasta luego. ¿Por qué tenía que ser en mi clase? Joder. El juego es buenísimo. A ver, de momento me está gustando. El tráfico no avanza. Hostia, tiene un coche bastante bullshit, ¿no? A partir de mañana vas en tren. ¿Qué te ha parecido el instituto? ¿Crees que te las apañarás? Parece divertido, será difícil. Bueno, ya veremos. A ver, atención. Ya te expulsaron una vez y ahora te has matriculado en otro instituto. No le darás pena a nadie. Sí, así son las cosas en el instituto. Es posible que en el futuro la gente hable de mí. Hay que ver qué niño tan problemático he cogido. Joder, en serio, lo ponen hasta arriba. ¿Por qué me has acogido? Me lo pidieron y resulta que acepté. Yo creo que le pagan. Ya me han pagado y todo. Estaba claro. Ya me han pagado y todo. Y volvemos a las noticias de hoy. Un tren del metro ha descarrilado. Y esto afectará los horarios de... Joder, bro. ¿Otro accidente? Por eso hay tanta gente. Ha habido muchos últimamente. Hombre, puede haber accidentes de coche también, De hecho, hubo uno bastante triste el mes pasado. Ocurrió antes de que vinieras. No recuerdo mal. La chica que murió solo tenía 15 años. Buah, wow, qué trágico. Sus padres tienen que estar... El tráfico de Shibuya se está dirigiendo por el accidente, por lo que habrá atascos. Ah, bueno. Vamos, venga ya. Es verdad, él no dice nada. Lo están poniendo hasta arriba y no se está quejando. Así que entiendo que me están ocultando parte de lo que ha ocurrido, porque es muy hardcore lo que le están haciendo. A ver, no le están pegando con un palo en la cabeza todo el rato. Pues sí que le están dejando claro todo el rato que es un trozo de mierda. Bro, ¿qué te pasa? Ah, este está con problemas. Creo que es ciego. Un tonto visual y casi se lo lleva por delante. Aparcado. Así sería yo si llevase trenes. Error humano. ¡Qué le pasa a la cabeza, sí, señor! ¿Todos los personajes son así? Ibas son todos los masculinos, ¿eh? Sí, tío, Arthur, no se pasa. La que en teoría está contigo en la celda y tú estás recordando esto. Abogado en prácticas. Sí, tiene un distintivo, ¿eh? Si os fijáis, la tía está allí. La falta de decir, vale, pagas tú. ¿Este hace sushi? Qué buena manera. No creo, no lo metería. Mira, no pensé que habría tanto tráfico. Qué manera de perder el tiempo. Hoy no he podido abrir la cafetería.
Da igual. Sube a tu habitación, hay una cosa que quiero darte. Sé que es un accidente horroroso. 80 personas se han visto involucradas. Toma un diario, suelta llevarlo al día. ¿Cómo? ¿No se lleva aún? Puede que estés en libertad condicional, pero eso no te impide hacer cosas. Siempre que te atengas a la ley, claro. Pero estoy obligado a informar sobre ti, por eso te pido que lleves un registro de lo que haces. ¡Qué cabrón! ¡Se está quitando, curro! O sea, esto tendría que estar haciéndolo él. Y se lo va a casquetar al prota. Hola, ¿cómo estás? Estoy a punto de salir. No te preocupes, ya mismo llego. Sí, nos vemos. O sea, este señor es un poco puto, ¿eh? Me voy y cierro con llave, así que haz lo que quieras el resto de la noche. Ah, pero no me estropees el local. Si me falta algo, te llevo directamente a comisaría. Mañana tienes clases, será mejor que te vayas a dormir. Bro, o sea, este parece un fucker, que creo que se ha ido de cita. Te deja su trabajo y encima cobra por tenerte aquí. Como es maravilloso. Hey, pues Jordi. Me ha dado penita y ya iba a emitir uno. Gracias por todo. Soy Cabroter. Creo que te dé pena, hombre. Haz lo que quieras con el Prime, compa. Pero gracias por la resub y eso. Entonces debería hacer lo que me digan. Debería apuntar en el diario lo que me ha pasado hoy. Es para guardar, sin más, ¿no? Mañana me tengo que despertar temprano. Debería irme a descansar. Bueno, quiero apuntar algo en el diario. Ah, vale, lo tengo encima, ¿no? El diario siempre. Básicamente puedo guardar cuando quiero. Pensaba que lo van a dejar encima de la mesa, ¿no? Niñete a tus instrucciones. ¿Cómo? Vamos, que haga lo que me ha dicho. No puedo irme y tengo que irme a dormir, ¿no? ¿Ha sonado un teléfono? Está sonando algo, pero no es mi teléfono. Viene de abajo. Supongo que hubiera sonado igual, ¿no? Si hubiera sido hacia la cama. ¡Fua! ¡Qué reliquia! A tope con el vintage. Voz de hombre. Soy yo. ¿Quién eres? Es Canecro. Es una broma telefónica. ¿En serio te has olvidado ya de mi voz? Soy Sakura. Me hace súper raro que se ve Sakura. Es el apellido, ¿no? Verás, he cerrado el LeBlanc, pero me he olvidado de girar el cartel antes de irme. Sería una lata tener que volver solo por eso. ¿Podéis hacerlo por mí? Vale, tío, no me apetece. ¿Has llamado al teléfono público? Por no generar, no solo guardaba el número un tío en mi teléfono. Madre mía, es un fucker, lo he dicho, ¿eh? O sea, estaba claro. Pero me alegra de que lo hayas cogido. Bueno, dejo lo del cartel en tus manos. No tengo que darle la vuelta. Oye, pero el cartel está por fuera. ¿No debería estar por dentro de la tienda? ¿Y dónde está la opción para...? Está por fuera. Ah, vale. En vez de entrar, cambia ese cartel. Oye, en serio, ese cartel debería estar por dentro de la tienda, ¿no? A ver, se ve más por fuera. Pero, a ver, viene un subnormal y le da la vuelta. Yo qué sé. Otro se lo lleva. Yo qué sé. En Japón el ladrón es igual, ¿eh? Acuéstate. No quiero. Veamos la olla de curry. La olla de curry enorme aquí. Me pregunto si se está preparando para servirse mañana. Buah, intenté buscar la receta del curry japonés, bro, y lleva un montón de mierdas. Granos de café. Vale, vale. Dije, empecé a ver ingredientes y dije, me he aburrido. Prefiero comer arroz con cosas o paella. Bueno, gracias por los dos añazos, compa. Sí, lo dicho, eso no dura. Ay, irse a dormir. ¿Me queda algo por hacer? Creo que no, vamos. ¿Podría haberme ido a dormir sin haber girado el cartel, chat? O sea, no me importa que me digáis esto, porque ya lo he hecho. ¿Se puede hacer o el juego te limita? ¿Hay multidecisiones en ese aspecto? ¿Puedo ser un gilipollas?
¿El dueño? ¿No? ¿Es obligado? Mar, gracias a esos 42 sardos, tío. Qué puto jefe, gracias, compa. Tengo que ir a clase en tren. Un montón de nombres en Japo. Trasbordo. Parece que tengo que ir hasta Shibuya y luego hacer trasbordo. Más días sobre el accidente del metro. Parece que mucha gente resultó herida. Seguro que esto también afectará los horarios de mañana. Oye, va, y el prota no se hace pajas nunca. ¿Cómo va esto? La aplicación extraña que vi anoche ha vuelto. Sigue apareciendo. Pensaba que la había borrado. No te creo. Debería reiniciar el móvil por si acaso. No se hace un Vladimir, no me lo creo. Me cierran los ojos. Está demasiado idealizado el prota, ¿eh? Parece de otra especie. Para eso es la del conejo. ¿No he tenido otro sueño raro de estos? Oye, empiezo el instituto. Con un poco de suerte llegaré sin perderme. No quiero llegar tarde al primer día. Será mejor que salga ya. ¡La mochila! ¡Cógela! La cogió, ¿no? ¡Hostia! En fin, el señor este. Algo que pienses ir al instituto. Ten, come algo. Termina antes de que lleguen los clientes. ¡Oh, te da de comer! ¡Qué amable! Este es mi desayuno. Come y calla. Ah, bueno. No soy un gran experto de dietas japonesas, pero ¿estas cosas no se sirven más para comer? Bueno, en fin, come y calla. ¿Eso no pica un huevo y eso? Creo que había bien formas de hacer eso. Mira esta miel, tío. Se tiene que estar buenardo, pero buah, hacer esto a mano. Creo que venden pastillas, de lo complicado que es meter todas las mierdas. Complicado, bueno, saber exactamente qué tiene eso. Percibo sabores complejos que acompañan al atrevido picante. Es hora de que te vayas. Gracias por la comida, estaba muy bueno, así que estoy despierto. Gracias. Venga, ve al instituto, llegarás tarde si te pierdes. Técnicamente, realmente es un guiso, ¿no? El curry, o sea, la salsa es como un guiso de papas con cosas. Pero solo que los ingredientes son raros de cojones. Con su sofrito y su mierda. Y puedes quedar el cartel de la puerta para que ponga abierto. La virgen, no ocurra. ¿Por qué debería? Hemos abierto. No te olvides, ¿de acuerdo? Ya te puedes dar prisa, vas a llegar tarde, como te vieras, pueblerino. El curry puede ser de dulce hasta picante, según lo prepares. Sí, ya sé que tiene un montón de especias y mierdas. Dije, bueno, quiero hacer curry. Pero, bueno, me cansé por el camino. Dije, fuah, mucha cosa, ¿eh? No va a salir bien. La estación estaba por aquí, ¿no? Ya exploraré en otro momento, ¿no? A veces explorar ahora. Aquí hay muchas cosas. Mejor no puedo entrar ni en la mitad. Está por aquí, ¿no? ¿Qué? ¿No vine por este callejón? Por ahí hay un barrio residencial, pero se me ha perdido nada. Ah, no, aquí estaba la residencia. Vine por aquí, sin más, creo. Las de Yongueada están en dirección contraria. ¡Ah, bueno! Se me cuida. Vamos, moriendo de puta madre. Y daste por la flecha. Vive una vida de estudiante decente. Dirígete a Shibuya. Para el tren. No sé si es aquí, pero yo cojo este tren. Supongo que sí. Ah, bueno, el típico tren japonés, no hasta arriba. Hay tanta gente en este vagoncillo. Parece que los rumores sobre el metro de Tokio son ciertos. Están echando las noticias en una pantalla LCD. Parece que todavía persisten algunos efectos del accidente de ayer. A ver, el juego. ¿Sabes que el juego está guay? Dios, han salido 4 señores iguales. 5 señores iguales. ¡Son 5 señores iguales! Uno llevaba una careta y el resto tenía cambios en la cara. Pero eran los 5 iguales que han salido de fila. He hecho mucha gracia. La puta que te parió. Ha quedado súper bien, oye. Ay, vaya tela. En fin, iba a decir que sabes que el juego está guay cuando llevas como
tres cuartos de hora sin hacer ni una pelea y de momento estás interesado con lo que está ocurriendo. Así que sabes que por lo menos la historia va a estar bien. O al menos a mí me lo parece. Tengo que cambiar la línea de Ginza, pero parece que estoy en el lado equivocado. Sí, menos mal que me dices a dónde ir, porque como tenga que leer yo ahí a dónde tengo que ir. De hecho lo ponen, ¿no? Nagatsutsa. Sí, bueno. Es por aquí. Toma la tarjetita. A tope. Personaje relevante. Mujer con cámara. La ciudad está aterrorizada por los episodios de descontrol. ¿Qué opinas de todo esto? Es una reportera. Aquí dice que es el resultado de un entorno laboral opresivo. Ah, bueno. Tengo que añadir. Lo siento mucho. No sé nada. Haremos un comunicado oficial más adelante. Se parece un poli que está ganándose la jornada. ¿Qué te va a decir? Es la dirección, creo. Sí, bueno, pero tú te ves con forma de que yo me oriente. Ginza Line. Sí, cuando fui a Francia casi me pierdo en el tren. Voy a Shibuya, ¿no? Tengo que cambiar de línea. No sé si es por aquí. Ah, no, parece que si sigo recto llegaré a la calle principal. Por ahora es mejor que... Vale. Creo que tengo que seguir recto y ya está, ¿eh? La idea aquí se no aparece el cartel de arriba. No, eso es Shibuya Station. O sea, mejor que busque en otro lado. Bueno, pues será por el único sitio que no he ido. Buchico. Ginza. Ahí está. Vale. Ginza Line, por aquí. Está fregado, no me jodas. Písalo fregado, coño. Olfi puto. Estoy a nada de comprarme una figurita del pavo este, tío. Es de otra especie. Será mejor que busque otro camino. Está mal que me sienta atraído. Tengo preguntas. No. tengo que cambiar la línea Ginza, pero parece que estoy en el lado equivocado. Bueno, está fregado. ¿Qué hago? Subo. Se puede ir de otro lado. Esto soy yo en Barcelona buscando la línea. Tendré que ir por arriba, ¿no? Y volver a bajar. Ha vuelto curioso que la gente se vuelve loca de repente. Por aquí, ¿no? Esto lleva a su suelo. Vale. Ginza aún, ¿es esto, no? Pues era aquí, creo que sí. Va de igual, ha popeado un tren nuevo. Tío, la pierde el metro y que se vaya un isekai. ¿Y cuántos métodos han visto para los isekais, tío? ¡Jope! Pronosticaron lluvia para hoy. ¿Está lloviendo? Ha empezado a caer de la nada. Por eso odio el principio de la primavera. Ahora que lo pienso, se ha llevado paraguas. Empieza, se preocupa a su manera el canecro, ¿eh? ¿Cómo? ¿De quién hablas? No me hagas caso. Bueno, ¿qué va a ser? El especial de la casa, por favor. Los efectos del accidente de metro de ayer siguen siendo visibles. Hay retrasos en varias líneas. Y pisos fregados. Ha habido muchos accidentes graves últimamente. Me refiero al accidente de metro del que están hablando en las noticias. Un compañero de trabajo fue una de las víctimas y ahora está en el hospital. Además, es un poco raro. Se supone que los que han provocado los accidentes se han vuelto locos de la noche a la mañana. He oído que a algunos les han dado ataques de nervios mientras los interrogaban. ¿Ah? ¿Qué ponía ahí? Take. No sé qué, Yume ponía abajo a la derecha. Amanecer. Esto es Aoyama Ichome. He tardado un rato, pero al fin he llegado. Vive una vida de estudiante. Me hace gracia los objetivos del instituto. Susurro. Hostia. Entiendo que ver el kanji volaría más, ¿no? Pero ver susurro me hace bastante gracia. Ay, parece que empieza a chispear. Supongo que tendré que salir por arriba, ¿no? El instituto está nada más salir. Vale, pues yo qué sé, pasaré el billetito.
Y llovió. Otra vez la obligación del ojo. Te entró malware, compa. Ojo, ¿ves personaje femenino? Tapado con capucha. Bastante antinatural. Oye, ¿cómo se puede tener una cadera así? ¡Mucho! ¡Coño! ¡Un buzo que habla! ¡Hostia, en cinemática ese es peor! ¡Jesús! Ay, esta no la has visto antes, ¿no? Pensaba que era la orientadora con otra ropa, pero no. No tiene pelo marrón, ¿no? La profesora. ¡Fua! ¡Qué duro! ¡El hombre buzón! La voz de este me suena. ¡Ay, va! ¡Qué bajón! ¿Por qué vas calado? ¿Qué quieres? Me vas a delatar ante Kamoshida. No sé quién es Kamoshida, Krook. El tío del coche era Kamoshida. Hostia, el buzón que habla. Ey, hace lo que le da la gana. ¿Quién se cree? El rey del castillo, no piensas igual. Me ha dado la sensación que la voz de este era de uno de los que llevaba una máscara, ¿no? Cuando estabas en el tutor. No, no sé seguro. El rey del castillo. No, quiero decir. Mira los unos pantallas. Acabo de fijar que es el uniforme del colegio. Espera, no conoces a Kamoshida. ¿Vas en serio? ¿Vas a subir, no? Tú también. ¿Qué? Ninguno de los institutos usa este uniforme, si es lo que estaba comentando. De segundo, ¿eh? Pues estamos en el mismo curso. ¿Por qué todos los trajes de los colegios de los animes molan tanto y están tan guapos? Luego veo un colegio concertado aquí en algún pueblo, tío, y llevan un jersey rojo y unos pantalones de mierda. Ah, te has cambiado de insti. Por eso no lo conoces. Oye, bro, ¿por qué te echas para arriba el pantalón? Parece que te vayas a pescar. Míralo abajo. El pescador. No lleves tanto, o nos damos prisa. No lleve tanto, nos damos prisa o llegaremos tarde. Me encuentro mal y no sé por qué. Ay, qué dolor de cabeza. Mierda, quiero irme a casa. Ha pasado una movida mágico-fantástica en el móvil, cuando se ha acercado este señor. Y han pasado un huevo de, están pasando un huevo de días, ¿no? Volvemos a la celda, ¿verdad? Ahí está. Yo lo estaba recordando toda esta vaina. Hubo un accidente de metro horrible aquel día, ¿te acuerdas? Supongo que estarás al tanto del escándalo de los episodios de descontrol. Es posible, no sabía nada. ¿Qué significa esto? No sé qué responder. Me hago el tonto. Lo dices como si no fuera asunto tuyo. Salió en todos los informativos y una de las víctimas era profesor de tu instituto. Ojalá sea el carabuzón. No me cabe duda de que habías escuchado hablar de ello. Aquel día seguías siendo un estudiante normal y corriente. ¿Qué te refieres? Permíteme que cambie la pregunta. Acabas de llegar al instituto Suijin, ¿verdad? Un instituto normal, como los de cualquier ciudad. O así debería haber sido. ¿Qué pasó por aquel entonces? Cuéntamelo todo y sé sincero. Buah, se ha alargado los minutos, ¿no? Que llevas ahí dentro con esa. Tiene unos minutos que tampoco te dejamos. No sabemos muy bien lo que hace este señor. Buah, eso no se cuenta en un par de minutos, ¿eh?
Hostia, pues sigue al rey del castillo. Michi, machigaete ne yo na. Yoppa otteru yo na. Si supiera japo, a lo mejor hubiera leído lo que pone ahí. Pues no haber puesto debajo un letrero. No sé si es el nombre del instituto o es algo diferente. Sí, no, es el instituto. No sé si en ese letrero pone que es el instituto o es alguna movida paranoica que se han inventado. Ay, Dios, ¿qué es esto? ¿Drogas? Buenas drogas. ¿Dónde estamos? Esto es el instituto. Debería, ponía Shuji en la puerta. Ah, vale, gracias por la aclaración. ¿Qué pasa? Hora de servicio, ¿dónde hemos acabado? El cartel era del instituto, ¿no? Supongo, no sé japonés. ¡Oh, también lo has visto! ¡Hostia! ¡Oh, me has asustado! ¿Quién eres? ¿Un estudiante? Tío, bro, disfraz, armaduras de verdad. Venga, no te quedes ahí, di algo. ¿Qué está pasando? No. Es personal del instituto. Es una broma. Tío, no lo sé. Sí, sí, llevan espadas y escudos. Tienen los pies raros. No me jodas, que es verdad. Tranquilos, tiempo muerto. Tenemos que correr. Vale. Me parece bien. Eres como un pasmanota y corre. Pues si te he dicho que vale. Hostia, vuelves a echar tinta por los pies. ¿Qué les pasa a estos tíos? Toma, carga con embate con escudo. ¡Ah! ¡Ah, que me rompes un hueso, joder! ¿Qué coño te crees que estás? ¡Ah! Bot de guardia, a por ellos. ¿Quieres guardar? Sí. Si hubieras llevado la espada a dos manos, le podías haber roto la guardia. Este primero de dar sus tres. Oye, despierta. ¡Fua! Mazmorra sexual. Voy a tener que cambiar el título del juego. ¡Madre mía! ¡Qué buen rollo! ¿Estás bien? No es sexual, es de tortura. ¿Y cómo lo sabes, amigo? ¿Cómo sabe usted que es de tortura? Estoy bien. Entendido. Parece que no es un sueño. A todo esto, llevo todo el gameplay sin poner el chat en pantalla. Bueno, ya no lo voy a poner. Pues he visto algún spoiler que nadie del resubir se lo coma. Parece que no es un sueño. Bueno, decidme en los comentarios si queréis que lo ponga. ¿Qué está pasando? ¡Dejadnos salir! ¡Sé que hay alguien ahí! ¡Buah! Estoy viendo el clip este de Leguson Z. Ese. El de ahí. No podéis ver mi dedo, mierda. Mira dónde estamos, en un plató de una peli. Pinta mal. Las sexuales tienen cuero y espejos. Tiene sentido, supongo. ¿Qué coño ha sido eso? Aunque, ¿para qué querrías verte en el espejo mientras estás en el acto? Estás de coña, ¿no? Mira cómo grita. Es que no puedes distinguir si es de tortura. Esto es una mierda. Es que no hay forma de salir de aquí. Tenemos que hacer algo. Bueno, a ver. Muro con cadenas. Estas cadenas son para tutorial y miras de esas. Bueno. No lo sabemos del todo. Pueden ser para jugar al Mario Party.
Joder, esto no tiene gracia. Nunca lo sabrás, cama sucia. ¿Cuánto tiempo hemos estado inconscientes? Joder, esto no tiene sentido. Tengo que hacer algo con... ¿con algo? Ahí no hay nada. O hablar con él. ¿Has oído eso? Nada, game over. Final malo. Dad las gracias, pues vuestro castigo se ha decidido. Se os acusa de allanamiento. Entraste en el castillo equivocado. ¿Dónde te sentaste? Por tanto, se os condena a muerte. Ah, bueno. Pues, yo que sé. Parece grave. ¿Qué? Nadie puede hacer lo que le dé la gana en mi castillo. ¡Hostia, el hombre buzón! Sabía que era él todo este tiempo. Nadie puede hacer lo que le dé la gana en mi castillo. ¿Por qué va vestido tan mal? ¿Eres Kamoshida? ¿Verdad? ¿Vienes sin pantalones? Pensaba que sería algún ladronzuelo, pero mira por dónde es Sakamoto. Ya me estás desobedeciendo otra vez. No has aprendido la lección, ¿eh? Tiene una corona y todo. Y esta vez con un amigo, porque no puedes hacer nada tú solo. No tiene gracia, desgraciado. Así le hablas a un rey. Parece que no entiendes la situación en la que estás. Además de colarte en mi castillo, me has insultado a mí, el rey. Bro, vas sin depilar. Míralo, míralo. Desde aquí puedo ver los huevos, creo, ¿eh? Creo que sí, de hecho sí, va desnudo, ¿verdad? Bueno, puede tener calzoncillos, no lo sé. No lo sabemos. El castigo es la muerte. Ahora la ejecución, cogedlo. Ah, no, tiene los calzones de Iniesta puestos. Para. Mierda. Toma. Esa es Rosita, además. Hostia. Ese tío tiene que tener un hombre fuerte, ¿eh? Va a haber derribado a ese tío con el escudo levantado, ¿eh? No estoy para esta mierda, vámonos a tomar por culo de aquí. Buah, y te ha dado solo con el mango. Vete, sal de aquí, estos tíos van en serio. ¿Qué? ¿Quieres escapar? Vaya amigo tan cruel. No es mi amigo. Venga, vete deprisa. En verdad sí, me voy, no te acabo de conocer, no, me da un poco igual. ¿Qué pasa? ¿Tan asustado estás que no puedes ni huir? Ah, no voy a perder el tiempo con un virgencilla como tú. Voy a ejecutar a este... Un puñetazo en los dientes. Madre. Entre cuatro está feo, ¿eh? Toma, la ha escupido. Si te mueres en el mundo donde los villanos tienen ropa interior de color rosa y visten como Iniesta, ¿te mueres en la vida real? P5R, almohadilla. ¿Qué me sigues? Son los cuatro besados, compa. Has perdido la cabeza. ¡Tomero! Tú eres el cabeza bufón. Sí, es como un sao. Momento anime. Momento que se revelan los poderes del protagonista. ¿Puede? Es el persona, ¿no? Que le está hablando. Sí, lo del juramento lo he visto en un anime. Se llamaba Arsen, ¿no? De persona. Es lo que grita en el Smash. O algo así.
Duro, ha dicho nada. He escrito. ¡Fua! Animo. Pero animo además. Ahora has quitado las gafas, lo has jodido, Hostia, ha sido una máscara. ¿Veis cómo era una mazmorra del Mario Party? ¿Tenía yo razón? ¡Y! ¿Pero por qué le quitas la máscara? Hostia, le han cambiado los ojos y todo. Y ya ha salido otra, ¿no? No había visto nunca el arsén este sin los brillitos. Aquí se le ve un poco mejor. Le cambié la personalidad y todo. Sí, ahí está. Arsén. ¡Wow! Con el. Con el acento abierto y todo. ¿Tiene alguna razón eso? ¿Pero qué? Soy el alma rebelde que habita en tu interior. Lo deseas, puedo darte el poder necesario para superar esta crisis. Ya me suena el sello este. No quiero morir. Oh, muy bien. Es francés. Ah, tiene sentido. ¿Quién narices eres tú? Preparado tengo ni puta idea. Guardias. No puedo con el Iniesta con cara de buzón, tío. Míralo. Falta el pelo solo. Hostia. Vas a conocer la auténtica fuerza de mis hombres. Un combate. Buah, llevamos como una hora sin jugar, eh. O sea, sin double play realmente. Aunque estaba interesante. Buah, ¿dónde le sale el cuchillo? Mi poder te pertenece. Mátalos de la forma que prefieras. Dale rienda suelta a los deseos de tu corazón. Persona. Ella. Ah, tenemos unas habilidades, de hecho. Somos buenos, fuertes. No tenemos la pipa, ¿no? L2 solo, ¿no? Análisis, tácticas, escapar. Esa, no tienes ningún ítem. No sé cómo va el tema de la regeneración de Mara. Estoy en casquita. Hostia. La musiquita esta. Nivel 2. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿O no? ¿Serás? ¡Toma! Facilito. ¿Te gusta eso, pedazo de mierda? Cierra la celda. Y ahí se quedó. Pues a él le partió los piños también. Cerrada. ¡Mierda! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Y tu ropa? Me he cambiado, facilito. Vuelvo a ser como antes. Desgraciados. Joder, qué puta movida. Bueno, hora de pirarse, tú primero. Allá van las llaves. Putos ladrones.
¡A por ellos, que no escapen! ¡Banda de cabrones! ¿Creéis que podéis hacerme esto y marcharos sin más? ¡Me la suda! ¡Ni que lo hubiese pedido! Venga, alarguémonos. Yo me quiero dar vacilarle un rolito más. ¿Puedo? ¿De verdad creéis que vais a salir de mi castillo con vida, esclavos insignificantes? Pasa de él y vamos a buscar la salida. Estamos en el Isekai raro este, ¿no? Sacamos tinta. Venga, tenemos que buscar una salida. Beliar, gracias por los 10 mesados, compa. No se abre, mierda, intentemos buscar otra manera. Los del juego lo han soñado por haberse dormido en la orilla mientras esperaban. Veces de no podemos forzar. Podemos seguir por aquí, por ahí, por la izquierda. Pero hay algo aquí, algún ítem. Entiendo que el juego empezará a dejarme coger objetos del entorno, ¿no? ¿No puedo echar la cámara un poco más para atrás? Creo que no. Pero esta es la cámara que voy a tener que llevar. Oh, dame objetos, por favor. ¿Ah? ¿Qué pasa? Olin, ¿podremos cruzarlo? Tampoco es que haya otro sitio por el que ir. En fin, en marcha. Acciones especiales. Puedes pulsar X en ciertos lugares. En la mamora aparecerán varias acciones y te mueves mientras X la realiza de forma reiterada. He dado otra vez a la X y ha pasado mi culo. Pero vale. Me va a dejar la pulsa, ¿no? Me he rayado. Vaya. No hay nadie, de verdad. Un agujero. Esto es el Metal Gear ahora. Lo atasco la mochila. Yo no te veo. No hay nada atascado. No sé de qué hablas. Apareció. Es un atajo, en plan Bloodborne. No. Deformación del Souls, lo siento. Será por la izquierda. Estoy mirando si hay objetos o algo. ¡Eh, un momento! Mira, hay unos cuantos tipos con armadura ahí delante. Fijo que avisan a los refuerzos. Intentamos acabar con ellos. Tenemos que ir por otro lado. Entiendo que es un blocker que no me va a dejar ir para allá, ¿verdad? Vale, vale. No me están premiando la exploración. Ahí se me meteréis un tuto de objetos primero, ¿no? ¿Dónde coño estamos, tío? Ah, bueno. En el colegio. No lo has visto. Busca la salida. Tenemos que escondernos. Por ahí va. Por aquí no, por aquí nos andan buscando, ¿no? Estoy hasta las narices de esto. Hay que salir de este puto sitio. Me gusta que utilicen ese tipo de lenguaje, por cierto. No, no es un juego en plan santurrón. Usan la palabra puto, pero lo hacen en muchos juegos. Parece una chorrada, pero está bastante bien. No sé qué Peggy tiene este juego. Yo he tomado jadeo. Bien, cabra. Bien leído. Esto es la salida. Venga, pirémonos. Venga, tío, estás de coña. No es una salida. ¿Qué coño es este sitio? ¿Más 18? Pues eso. Luego lo reviso. Tengo curiosidad. Supongo que será por el lenguaje, ¿no? Porque tampoco hemos visto nada muy hardcore. ¡Ey, mira! Aunque se veía gente gritando, no somos los únicos a los que han captado, a los que han capturado. Esta está bien. No parecen personas. Tienen máscaras raras. Aquí también, porque hay una pelota de voleibol en la celda. Es verdad. Hay un switch, porque no puedo darlo. Hostia, está el carabuzo con absolutamente todos los Pokémon solo con metrónomos de Atavivas. Sería aburrido, creo yo. Man, pero gracias por el añazo, compa. Espero seguir viéndote por aquí. Está tirado en el suelo y qué. El de la pelota de voleibol me ha dado curiosidad.
Otro con pelotas de voleibol. ¿Es porque es el equipo de voleibol o cómo? Otro callejón sin salida, mierda. ¿Cómo cojones vamos a salir de aquí? ¿Vosotros? Rubiales, pelo encrespado, mirad aquí. Dime que es el gato. ¡Oh, es el gato! Por fin. ¿Cómo se llama este? Sabía que aparecía. ¿Qué es esto? No soy soldado del castillo, ¿verdad? ¡Sacadme de aquí! Criatura extraña. ¡La llave está aquí! Estamos intentando salir de aquí. A ver, tú también pareces un enemigo. Sí, pareces un enemigo. Es un gato, bro. ¿Cómo voy a ser un enemigo si estoy encerrado? ¡Ayúdame! No te creo. Baja la voz, un gato. No soy un gato. Como lo digas otra vez, te arrepentirás. Yo te veo que eres un gato, ¿eh? Nos pisan los talones. Mira, todavía no funciona. No hay forma de hablar con alguien de fuera. ¿Cómo cojones salimos? ¿Vosotros? ¿Queréis encontrar la salida? ¡Sacadme y os llevo! No querréis que os cojan y os ejecuten, ¿no? De verdad, puedes ayudarnos. Siempre cumplo mi palabra. Me cae bien el gato. No creo que nos sea útil. Si creéis que podréis salir vosotros solos, adelante. ¿Qué hacemos? Seguro que nos estás tomando el pelo. Si no os dais prisa, os van a atrapar. Dale al switch. Vale. Bien, cómo mola la libertad. Venga, ¿dónde está la salida? Cosa con forma de gato. Que no me llames gato, me llamo Morgana. ¿Una gata? Eddie, vámonos, ¿quieres que vuelvan a encerrarte? Vale, madre mía. Seguidme, está calladitos. Ya llevamos 4 clases. El señor Sakura dijo que Koete salió de casa esta mañana. Llamo a la policía. No, solo me daría más problemas. El primer día faltando a clase. Representando. Suspiro. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pues vaya, supongo que habrá que seguirlos. Pensaba que bajaríamos el... Hostia, he perdido el gato de vista. Se habrá ido recto, ¿no? ¡He perdido el gato de vista! A ver, digo yo que bajará el puente de alguna forma, pero... No ha habido interacción. ¡Ah, coño! Lo he perdido aquí, brutal. Estoy ciguísimo. ¿Qué haces? ¿A ti qué te parece? Estoy bajando el puente. Pero cómo, yo no veo un interruptor ahí. Voy a meter el pene en la boca. Velo encrespado, pareces más espabilado que Rubiales. Comprueba la boca de la estatua. Pues no iba desencaminado, ¿eh? Agar mandíbula. Hostia, claro. Porque es un bufón, todo tiene sentido. ¿Y cómo íbamos a saberlo? Novato, venga, sigamos. Hostia, te has cambiado por los lulz. ¡Hostia! ¿Qué dices? Tiene un estando también el gato. Usa un estoque. Y será personaje jugable, yo. Míralo, lleva una espada. Malditas sombras han ocupado las posiciones de intercepción. Parece que no solo buscan capturarnos, sino que quieren sangre. Yo te cubriré, así que lucha como si tuviera dinero de ello. Vamos. ¿Qué nivel es este? No me han explicado muy bien el sistema de... Bueno, entiendo que hay puntos mágicos y de vida, pero... Lo más óptimo parece pegar con el persona. ¿Sabía que eres un principiante? Bueno, me lo voy a explicar ahora, ¿no? Así es como se pelea. Garu. Eso que es un límite. Ah, bueno. O un ataque más fuerte. Ataca el punto débil del enemigo para derribarlo y aprovecha para volver a golpearlo. ¿Cómo? Eso es lo más básico, que no se te olvide. Debilidades y más. Cada habilidad tiene un elemento y cada enemigo es débil a cierto elemento. Si atacas el punto débil de un enemigo, le causarás más daño y lo derribarás. Mierda. No tengo más sitio en la chuleta. O has realizado otra acción tras derribar a un enemigo. Esto se conoce como uno más.
Si derribas a otro enemigo, tendrás otro one más. Esto se revertirá si sigues atacando los puntos débiles del enemigo. Vamos, démonos prisa y acabemos con esto. Uno más. Pues que van cadenando, peña. Aquí no matas, derribas. Lo había matado. Lo voy a derribar, ¿no? Lo voy a matar. Tendrá algo que ver con la barra, con el tipo de corazón, que no me he fijado. O que es tutorial y no lo ha matado realmente porque le he pegado yo. Ay. Dineros, crímenes al gato. Nueva habilidad. Despedazar. No está mal, tu persona es muy poderosa. ¿Persona? Revisa la cosa esa que os sale en plan super dramático. Wow. Si has visto cómo pelo encrespado se ha arrancado la máscara al invocarla, ¿no? Pues todo el mundo lleva una máscara en el fondo del corazón cuando se la quita. Ha vuelto a la normalidad. Parece que todavía no controlas de todo tu poder. La transformación no desaparece así sin más después de todo. Ya está bien, esta mierda no tiene ningún sentido. ¿No puedes callarte y escuchar un poco, Rubiales? No me llames Rubiales, me llamo Ryuji. En realidad no tengo tiempo de daros lecciones. ¿Queréis escapar de aquí, sanos y salvos? No, pues vamos. Ah, pero antes tomad usaldas con cuidado, ¿vale? Medicina, por tres. Venga, hay que darse prisa, la salida no queda lejos. No te quedes sin PS, ¿vale? Pues todavía te... puede que todavía tengamos que pelear aquí. Pues lo tengo, vale, el menú. Y hasta los menús volaron un huevo, ¿eh? No tienes habilidades, bro. Medicina. Equipar. Caramba, filo rebuild. Atención. La mesera interior oscura. Gafas a la última. Fantastraje. Vaya tela. Dame la pipa, ¿no? Aquí. Pañoleta, brilloneta. Espada de bandido. No sé si quiero explorar. ¿Se aguantan aquí? Ah, un codazo. No parece que me van a dejar. Así que me voy a ir yendo y ya está. ¡Pam! ¡Codazo! Hay una puerta rara. ¡Hay un señor! ¡Un momento! Creo que he visto a este antes lo que lleva puesto. Joder, estoy como ido, no recuerdo una mierda. Dios del equipo de voleibol, joder. Venga, vamos. Pone Sujin en la espalda. ¡Un momento, coño! ¿Qué pasa? Tenemos que irnos ya. ¿Pero quiénes son estos? ¿Crees que tienes tiempo para preocuparte por los demás ahora mismo? Además, están... ahí. Y el puente va abajo. Si me hubieseis hecho caso. Luchemos. ¿Se puede huir? Claro, si nos deja... ah, vale, digo, tengo elección. Oye, ¿por qué ahora se ha convertido en una... en una hada? ¿What? Antes lo han hecho, pero... a cada uno se transforma lo que le sale de la polla. Pensaba que todos iban a ser calabazas. Chica seductora. Bueno, en algún momento entenderé esto, supongo. Se quitó la máscara y era una chica seductora. No sé si quería pegarme un tortazo o darme un beso. He fallado. Bien, vámonos antes de que lleguen más. Espera, no podemos dejar a esta gente aquí. Son todos iguales. No lo pillas, no, no hay tiempo para explicaciones. Mira, ya me voy, si me seguís allá vosotros. Mierda, vale, voy. La entrada está justo encima, la salida está cerca, sigamos. Coño, ¿qué hay en el techo? ¿Son lámparas sin más? Que vibra. Está como distorsionado. Ya estamos. Por fin, estamos a salvo. Oh, no se abre. Nos has engañado, idiota. No te precipites por aquí. ¡Eh, un momento!
Se supone que tenemos que salir por aquí, pero si ni siquiera hay ventanas. Uf, novato. Es lo más básico de lo básico. Un conducto de ventilación. ¿Y si volamos el muro? Vamos a morir. Eso es, tal y como pensaba, tienes un talento innato. Lleva directamente al exterior. Entiendo. Solo hay que quitar la malla metálica. No sé yo si vas a poder, ¡Hola! Ah, pues sí, lo he conseguido. ¡Ay, mierda! El enemigo no nos habrá oído, ¿no? Hombre, es un poco burro, ¡Qué agobio! Al fin podremos salir de aquí. No me deis victoria hasta que estéis fuera. Y ahora, en marcha. ¿Y qué hay de ti? Oiga, tengo un asunto pendiente. Es hora de que nos separemos. Que no te pillen, bro. Que me caes bien. Parece majo el gatete. Andad con ojo vosotros también. Nos vemos. Esos dos podrían ser útiles. Si el instinto no me falla, sabré sobre todo el del pelo encrespado. ¿Ha hecho destino o instinto? No, se me ha ido la olla. Lo hemos conseguido. Has vuelto al mundo real, bienvenido. Voz de navegación, ¿cómo? ¿Qué he vuelto? No he conseguido huir. Y ahora tendréis un punto negativo por llegar tarde a clase. Probablemente. Ya no sé qué pensar. ¿Y qué ha sido todo eso? Lo del castillo de Komoshida y el gato ese raro. ¿Qué coño está pasando? Aquí vienen tantos alaridos. Sois ustedes de Sujin. Estáis haciendo pellas, Vaya, vaya. Se escribe solo. ¿No? Estábamos yendo al instituto, pero acabamos en un castillo. Mazo raro. ¿Cómo? Dame la mochila, más te vale no llevar drogas. Me gusta dónde va este juego. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Y tú eres amigo suyo? No, me lo he encontrado por la calle. No lo he visto en mi vida. Ah, vale, parecía que erais amigos. Bueno, ve al instituto, tú también, anda. A ver, lo que estoy intentando decir es que yo tampoco sé qué está pasando. Hemos pasado por delante del Sujin cuando veníamos hacia aquí y no había nada raro. Y si decís alguna tontería más, avisaré al instituto, eso es lo que queréis. Venga, di algo. Venga, vamos, no quiero llegar tarde. No me refería a eso, eres tontísimo, bro. Sí, dile. Tú dile que vienes de un castillo psicodélico y que peleabas contra señoras seductoras y estabas en una mazmorra del Mario Party. Estoy seguro que no te hacen un test de drogas. Es que muy listo no es este señor, Quieto parado, ¿de qué coño vas? Vale, ya voy. Si es que eres tonto. El ministro de Transporte ha dimitido. Director de la UEI. Las cosas van según lo planeado. Sae Nijima, eso me recuerda. Mejor dejarlo de momento. ¿Estás de coña? Por ahí habíamos venido por aquí. ¿Qué está pasando? Ah, mira, es el mismo cartel, ¿no? Desconozco si está escrito igual, pero creo que es parecido. Eso es justo lo que quería preguntaros. ¿O no? El delegado. Digo, el delegado, el orientador. ¿Nos ha llamado la policía? Ah, bueno. El cabrón del policía se ha chivado. Si es que eres tonto. Qué raro es verte acompañado. ¿Por dónde habéis estado deambulando todo este rato? Estábamos fumando hierba. Pues por un castillo. Lo peor es que suena como una excusa bastante graciosa. Así que no tenéis que decir la verdad. Y desde un castillo. Oro carabufón. Abushita. Estás en las nubes, Sakamoto. Me pregunto si lo otro ha sido involuntario o está en el otro mundo o estaba durmiendo o alguna cosa. Lo iremos viendo, supongo. Masuga, gracias por los 27 mesados, compa. ¿No eras así cuando asistías a los entrenamientos matinales del equipo de atletismo? ¿Este no era el de voleibol? Me rayó. Cállate, es culpa tuya que no le hables en ese tono al profesor Kamoshida. No podremos hacer la vista gorda contigo mucho más.
Si me ha provocado él. ¿Quieres que te expulsen o qué? Empiezo a ver un poquito cómo va el rollete este de los mundos, ¿no? Es como que ahí se ve el tío como es de verdad, ¿no? O sea, el pavo este nos lo han enseñado antes que se iba con una chiquilla. Parece que le gustan jovencitas y estaba medio en bolas en el mundo este psicodélico y se creía el puto amo. Tiene pinta de que es algo así. De todas formas, nos debes una explicación. Ven conmigo. ¿Qué? ¡Menuda mierda! Venga, venga, teníamos que haber sido más considerados. Digamos que la culpa ha sido de ambos. Falta saber si esto es voluntario o no. Va, si tú lo dices. Aún así, te vienes conmigo. Es evidente que has llegado demasiado tarde. Y el otro está ahí, en plan, yo paso, a ver si no me la cargo. Vale, vale. Por cierto, tú eres el nuevo, me equivoco, Calito Cohete. Me gustaría haberle dejado el nombre original, pero parece ser que no tiene nombre, ¿no? O sea, es Joker el cuando se pone la máscara, pero ¿no tiene nombre o no sé? No tenía la opción. ¿El estudiante en sí? ¿Simplemente el vehículo? ¿Qué tienes? Pues ¿por qué no me han dejado? En el anime es Ren. Si lo digo a ser, se lo pongo. Me gusta dejar los nombres originales en este tipo de historias. Nos hemos visto antes. En el castillo. ¿Qué, un castillo? Ah, claro, te vi en la estación. Bueno, haré la vista gorda, pero solo por esta vez. Me pregunto si eso es un juego de palabras en japonés o algo. Creo que ya te lo he dicho el director, pero si la lías te expulsarán, ¿entendido? Lo entiendo. Ahora se ha visto gordo otro poquito. Es broma, porque no me ha hecho gracia. En cualquier caso, date prisa y ve a la sala de profesores. Tu tutora, Kawakami, está harta de esperarte. Las mata callando, ¿eh, brota? Buena suerte y procura disfrutar de tu nueva vida académica. ¿Por qué tiene que llevar el crono del cuello? Demasiado cliché. Ya llevamos más de un par de minutos aquí, compa. Que el instituto se ha transformado en un castillo. Un gato parlante. Eso queda muy bien en un testimonio. Te ha dado una sobredosis y estás alucinando, ¿o qué? No te pasaré ni una sola. Y ahora, continúa con la historia. Fua, es un testimonio que hay ahí, El que recibió un aviso de los ladrones fantasmas era nada menos que un medallista olímpico. Un exalumno del instituto de Sujin y profesor de educación física, Suguru Kamoshida. Era medallista, el pavo este. Cuando confesó, salió a la luz que era culpable de todo, de los abusos, las infracciones, vaya, vaya. Pero no debe haber conexión alguna entre vosotros dos, ya que acababas de llegar. ¿Por qué él? No quiero hablar. Esto es inaceptable. Intenta recordarlo. Se ha actualizado el resumen de la historia. Ah, luego hay un resumen que voy a ir viendo todo el rato. ¿Qué pone ahí? Take your time, pone abajo. Como estaba girando cuando lo he visto, parecía que ponía Yume. Ahora lo puse a triángulo y después selecciona historia bajo la opción sistema. Tengo que ir a la sala de profesores. Amigos, llevamos 2 horapias. Creo que está bien. Creo que lo voy a dejar aquí como introducción. Me ha gustado el juego, volveré a jugar. ¿Puedo guardar? Debería poder, ¿no? Más que nada porque ahora me tengo que ir a Raid y me apetece cenar tranquilamente. Seguiré jugando a este juego siempre y cuando se cumplan los requisitos que dije en su día cuando empecé a jugar al San Andreas. Estamos más o menos 250 personas, una cosa así, en el directo. Continuaré jugando y resumiéndolo tranquilamente. Y luego seguiré dando a teclas y tal y cual. Va a seguir tirando para adelante, ¿vale? Está buenardo el juego, está muy chulo, ¿eh? Pues por criticar algo, que bueno, el mundo en el que estás aquí, pues es claramente... Tiene los gráficos limitadillos. Se nota enseguida que este tío es un random, este es un prota y que, en fin... Que sería por criticarle algo, ¿no? Que no hay mucho recurso en estos juegos de anime en este aspecto. Pero la historia está buenarda, la música está buenarda, la jugabilidad parece que está buenarda también, así que jugaré más. Nada más, salió para Play 3. ¿En serio? O sea, este juego... Pero no, a ver.
Estoy rayando, no sé cuándo salió este juego ni nada. Ahora tengo duda, no quiero fiarme del chat ahora mismo. Este... ese no era el 4, el que estáis diciendo. Bueno, en fin. No tengo duda. PSDs en Japón, ¿en serio? Persona... pensaba que eso era el 4, ¿eh? De septiembre en 2016 salió en PlayStation 3 y PlayStation 4. Pero no es tan viejo. Hay juegos de 2016 que se ven bastante mejor, ¿eh? A eso me refiero. En el Overworld y todo eso. Pero en fin. Nada más. Volveré mañana. Empezaremos el loque. Me tocará hacer el karaoke de los cojones. Que bueno, el karaoke voy a tener poco. Que voy a ser yo cantando la canción por encima, quitándole la letra y poniendo yo la voz. Y empezaremos loque. Y luego jugar un ratito más al Persona, ¿vale? Eso será lo que haremos mañana. Y nada más, chicos, gracias por haber estado hoy. Acordaos de dejar un like, compartir, todas esas cosas. Voy a dejarlo resubiendo, a ver si mientras me hago la cena y tal puedo publicar esto que hemos hecho ahora, ¿vale? Nada más, gracias, nos vemos, amigos.